duelo de titanes se vivió entre los equipos de baloncesto liderados por los alcaldes de Hialeah y Miami Lakes. En el segundo encuentro deportivo, con un marcador de 59-42, el equipo de Esteban Bobo se llevó la victoria. Durante meses, los empleados de las dos ciudades esperaron para enfrentarse y demostrar sus mejores habilidades en este juego que se realizó con fines benéficos. Es un honor estar aquí. El año pasado fue la primera vez, el primer año que se hizo este evento, y este año, gracias a Dios, pudimos ganar la Miami Lakes. Fue un poquito difícil entrenar porque nosotros tenemos trabajo, todos aquí somos empleados para la ciudad de Hialeah, pero sí, ayer mismo tuvimos la única y la primera práctica para preparar para esto. Esta no es mi primera vez, jugamos el año pasado los empleados de la ciudad contra los empleados de Miami Lakes. Esto fue un caso bien, bien grande y bien bonito, y estamos bien orgullosos del Town de Miami Lakes para participar en este evento. Entrenamos bien fuerte, preparamos lo más que podemos, pero el grupo de Hialeah nos ganaron, y eso fue un juego bien, bien bueno. Y como le dije antes, estamos bien orgullosos de ser parte de este evento. En este segundo juego, el equipo ganador de la ciudad que está de moda fue disciplinado y mantuvo las formaciones definidas para buscar el jugador que se encontraba en la posición correcta para encestar. Por su parte, el alcalde de Miami Lakes, Manny Seed, señaló que compitieron por una buena causa y así reunir fondos para Virtute en Populo, una organización sin ánimo de lucro dirigida por estudiantes que capacita a los jóvenes para que sean cívicamente más activos. Me alegra mucho ver las dos comunidades venir juntos otra vez. Es algo bello cuando ve que hay ciudades que vienen juntos. Tradicionalmente hay muchas comunidades que no se llevan y esto o lo otro, pero Miami Lakes y Hialeah somos primos, y está viendo eso hoy, que dos comunidades vienen juntos para recortar dinero para la parte cívica de nuestra escuela, que es algo tan bonito estar juntos. No entrené mucho este juego porque Bobo me dijo que lo tome tranquilo. So, de verdad, yo le dije: Esteban, tranquilo, no voy a entrenar, y estamos bien. Pero no entrené, corrí un poquitico, pero le di la palabra mía que no fui a entrenar esta vez. Esto es un evento lindo que estamos haciendo entre la alcaldía de la ciudad de Hialeah y la alcaldía de Miami Lakes, y levantar fondos para proyectos en nuestra comunidad. Agradecido al alcalde Manny Seed por organizar este año este evento. Bueno, en toda honestidad, me ha pasado dos semanas no entrenando, manejando la ciudad de Hialeah, pero la mente la tengo de hábil. Traje a mi hijo por si acaso para que le pueda representar, pero hoy el objetivo es el acto de caridad, el poder unirnos aquí en comunidad y ganar un juego de básquetbol. Los equipos participantes en el torneo se desafiaron en las redes sociales antes y después del partido y publicaron videos en los que alertaban que utilizarían un arma secreta para llevarse el trofeo a casa. How you doing? I'm gonna need you Tuesday, December 5th at Hialeah Miami Lakes. We got a basketball game and I need you. We're gonna bring our ringer and beat Manny Seed and Miami Lakes. Finalmente, después que el equipo de Miami Lakes señaló que con Lia, la ciudad que está de moda, no ganaría, el alcalde Bobo contestó con este video. Hey Lia, how you doing? I'm gonna need you Tuesday. I want to thank Miami Lakes and Mayor Seed, great friend and great sport, for putting on this event and helping charities in our community. And I look forward to next year Miami Lakes trying to take this trophy back. El primer juego se realizó en el 2022, enfrentamiento en el que ganó la ciudad de Miami Lakes. Y ahora tocará esperar algunos meses para conocer qué equipo se llevará nuevamente el trofeo a casa. Gina Romero les informó.